At first, national anthem of Spain. El partido, ya saben, quinteto que todo el mundo lo conoce, Calderón, Navarro, Carlos Jiménez, multiusos, Garbajosa y Ete, Pau Gasol, primer plano ahí de multiusos, Garbajosa, a punto de comenzar el partido. Yo sí que vamos a ver a Pau. Ya verás cómo va a salir el angelito hoy. Sí. Ya verás. Ahí estamos. El salto inicial. Vamos a ver. Entre Femerlin y Pau Gasol. Sí. Vaya. No nos llevamos un salto, ¿eh? Yo tampoco. Es que se ha dado. Bueno, balón jugado por parte de la selección alemana. Ahí ha perdido el balón ahí. Damon Green, pase era malo, de Femerlin, posesión, cuidado que con una de estas se mojó ayer el técnico alemán, con Femerlin. Femerlin que se encarga de Pau Gasol en este primer ataque. Ese balón es para Navarro, posesión de balón para Carlos Jiménez, lanzamiento de Carlos Jiménez, balón para Robin Hood Nowitzki, ahí jugándola, Nowitzki y triple de Robin Hood Nowitzki. No le puede, si Garbajosa, por lo que ha aparecido en esta primera defensa, se va a encargar de Nowitzki, no le puede dejar un metro. Ese lanzamiento, ese balón que no ha entrado. Femerlin con el balón para Damon Green. Ahí está jugando la Damon Green. Posesión de balón para Robin Hood Nowitzki. Se la va a jugar porque para Damon Green, lanzamiento de Damon Green. ¡Triple! Bueno, vaya comienzo. Pues tenemos el partido que queríamos. Sí. Dos triples consecutivos de dos. Se lo han dado, ¿no? De dos. Cinco. Sí, eso parece, sí. Ahí tenemos la canasta. Buena canasta ahora. De Calderón, de Mr. Catering. 5-2 en el marcador. Claro, el problema de lo que ha ocurrido antes, el problema de las ayudas o los cambios de hombre cuando es Nowitzki, pues claro, queda emparejamientos complicados. Ya. Mira, le han hecho un 2-1 allí. Ahí tenemos, esto puede acabar en 2 de Okulaya. Buena. No entró, rebote para Gasol, balón para Calderón. Ahí está jugándola Calderón, balón para Navarro. Sacando el balón ahí para Mr. Catering, balón dentro ahí para Gasol, canasta. Buena canasta, te ha gustado, ¿no? Sí, hay que trabajar sobre Pau porque es muy superior a Femerlin. Estamos viviendo la magia del básquet. Ahí jugándola Nowitzki. Nowitzki con el balón, tiene delante de la Garbajosa, lanzamiento de Robin Hood. ¡Madre mía! Robin Hood, Nowitzki. ¡Madre mía, vaya canasta! Las estrellas aparecen cuando tienen que aparecer, por eso son estrellas. ¡Ahí! Bueno. Mr. Catering. Buen inicio de los dos, ¿eh? Sí. Buena canasta de Calderón. Balón jugado por parte de Hanan. Hammond marcado ahí por Calderón. Okulaya marcado por Carlos Jiménez. Este para Damon Green. Damon Green fuera de la línea de 3 puntos. Ahí está jugando la Damon Green para Femerlin. Femerlin con el balón. Buena Femerlin buscando. Ahí bien, no encontraba bien, nadie. Bien. El tiro que tire, malo. Que tire, sí. Tiro malo.
El tiro malo. Es muy importante la defensa de los hombres exteriores, de Navarro y de Calderón, con Green y con Hammond. Sobre todo porque hay muchas veces que movimientos que pueden hacer interiores y que tengan una buena posición de pase, que quizás si el defensor de los hombres altos no ha podido, joder, como ha empezado Calderón. Buena canasta de Navarro, buena canasta. De Calderón lleva 6 puntos. De Calderón. Impedir unos buenos pases. Balón para la selección alemana. Balón para Alemania. Hammond va a sacar de banda. Ahí está Hammond. Femelin para Oculaya. Oculaya con el balón. Ahí está Robin Hood. Robin Hood Novitzki con el balón. Jugando la Robin Hood. Robin Hood se levanta. Balón dentro para Femelin. Canasta y tiro adicional. Y segunda de Pau. No, no la habían pintado antes. Canasta y tiro adicional. Me había parecido que antes la habían pillado. Es la segunda. Sí, es la segunda. Ya se lo han dicho los asistentes a Pepe. Muy mala noticia, porque además la baja de Felipe es aquí cuando se ve el problema. Porque claro, ahora te va a obligar seguramente a sacar a Marc Gasol o a colocar. Sale Mumbrú, que. A colocar a Jiménez de cuatro y fíjate, con el equipo que tiene Alemania, con lo altos que son los tres hombres interiores. Pero bueno, queríamos problemas, pues ya los tenemos. 8-10 en el marcador, balón en ataque para que juegue Calderón. Ahí tenemos a Mr. Catering. Vamos a ver ahí Calderón para Navarro. Navarro con el balón, está jugando la Navarro. Es el lanzamiento de Navarro, le robó el balón la selección alemana. Balón para Hammond jugando el balón en cancha ya del equipo español. Ahí está jugando la Hammond con el balón. El balón para Damon Green, lanzamiento de Green. Estuvo ayer que lo metía todo. El Damon Green. Sí. Banquillo, ¿cómo respira? Pues el banquillo hasta ahora tranquilidad. Muchas instrucciones a los jugadores. Pecu Hernández paseando como hace siempre, que hace muchos kilómetros al final de un partido, de punta a punta, pero bueno, tranquilidad. Pau Gasol ya ve el partido con el resto de sus compañeros. Ya está el segundo cuarto, ¿no? Como mínimo. Como mínimo, sí. Como mínimo, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el partido. De Navarro. Importante porque los dolores con canasta se van quitando. Vaya balón robado ahora por parte del equipo español. Ahí tenemos a Mr. Cater y balón en ataque para Navarro. Sensacional. Tiempo muerto Alemania. 14-10 en el marcador, dos triples consecutivos del combinado español de Navarro. Un traguito de agua, Montes y la plancha. Gran respuesta. Plancha, sí, señor. Calla. No. Ni lo mentes. ¿Viste ahí la pancarta? Sí. No, la pancarta, pero... En fin. Bueno, luego lo contaremos al final. Vaya reacción. Vaya dos bombas. Aunque además, hablar de bombas... Sí, tampoco. Aquí no estamos en el sitio adecuado. En el sitio adecuado, correcto. Pero fíjate, muy importante la reacción ante un problema serio como es la falta de Gasol con dos personales y qué bien ha respondido el equipo. Y eso psicológicamente es muy importante, claro. De repente te ves con un problema y dices, ostras, joder, si aquí mi figura, el que se iba a enfrentar a Novitzki, lo tengo en el banquillo en el minuto 3. Sí, entonces. El ver, el contrarrestar eso con una buena acción de Navarro y saber que Navarro está en el partido, el equipo no queda ahora un poquito bajo o no. Sí, hombre, no, sin duda de dudas, vamos, tenemos el digo nuestro, con estos tochos, ¿no? Sí, nuestro gigante, pero bueno, siempre... Para eso estamos, la imaginación y la velocidad. Yo creo que España ahora lo que tiene que es imprimir e intentar atacar 5 contra 5 las menos veces posibles. Bueno, ahí estamos con Hammond con el balón. Balón en ataque, falta personal en ataque. Sí, señor. Y ha puesto ya los dos cañoneros a la vez, ¿eh? Ya sí, están Graham y... Uy, Graham, he sido de Garrett. Y ha entrado... Garrett y Green. Sí. No sé por qué lo de Graham, claro, Graham Green, y estoy con Graham. Bueno, ha entrado también Schultz, que es el hombre que acaba de cometer la falta personal. Ha sentado a Femelin, que ya veíamos que no...
no estaba. No estaba muy... No, y además ahora se puede permitir, igual no necesita tanta altura, en cancha, sí. ¿No? Bueno, ahí lo que intentaba ahí, falta personal de Hammond sobre Mr. Catering. Muy activo Calderón, ¿eh? Sí, ha salido ahí enchufado, ¿eh? Mira, qué pena, lo ha hecho perfecto. Ahí parece que como que se le escapa un poquito el balón justo antes de soltarla con la mano. Balón que va a poner en juego Mumbrú. Ahí tenemos a Navarro. Ahí balón bien. Para Garbajosa, lanzamiento. ¡Triple! Falla manera, ¿eh? Falla manera de liquidar una situación complicada. Sí, sí. Bueno, por ahora sí, sí. Bueno, pero, digo, de momento, ¿no? Pero la reacción, tres triples consecutivos. Ha sido fantástica. Y mira, ahí este balón ha pisado. Y atentos a la cara de Navarro, totalmente concentrado, metido en el partido. Yo creo que ya no se acuerda ni de si tiene tobillo o no. Bueno, estamos con el balón para Mr. Catering, 17-10 en el marcador. 4-35 para que acabe el primer cuarto, viviendo la magia del básquet. Camino de la medalla, aquí en el Mundo Básquet. Posesión de balón en ataque para Navarro. Ahí está jugando la Navarro. Navarro con el balón. Mete ese balón ahí para Jiménez. Lástima. No entró balón para Robin Hood. Ahí es donde 5 centímetros. Ahí. Navarro con el balón. Falta personal. Y hombre, todavía. Qué valor, ¿eh? No. Hace falta tener balón para protestar esa falta. ¿Pero la ha protestado? Pues sí, bueno, se ha quedado ahí el tío. Mira. Le engancha. Y dice, uy, por favor. Qué bárbaro. Fíjate, hay veces también, cuando tienes pequeñas molestias, todo esto que le ha pasado a... Mira, todavía tiene cara de incredulidad. Sí, pues... Que hay muchas cámaras en el campo. Cuando tú llegas a un partido intranquilo, sabiendo a ver si puedo jugar, si no puedo jugar, me duele, tal y cual... Sí. Cuando de repente logras olvidarte, también es un subidón. O sea, pasas de la preocupación a un estado, una especie de estado de euforia, ¿no? Es decir, joder, menos mal, porque este hombre esta noche habrá estado allí con los huevillos aquí diciendo, joder, a ver el mundial, con lo bien que estaba, comiéndose el coco. Y de repente ve que su tobillo responde y dice, ¡guau! Y se crece. Está como un cañón, ¿no? No, ha empezado como una auténtica locomotora. Bueno, ¿qué pasa en el marcador, eh? Hay un problema ahí, Mel, ¿eh? Sí, no, han subido el autosiro libre de Navarro al marcador de Alemania. Ya lo está protestando el delegado Manolo Rubio. Sí. No, pero las estadísticas está bien, ¿eh? 10-19, bueno, a la 12-19. 12-19. Ya lo han corregido ahora mismo. Ahora estamos ya con... Bueno, hay que decir que ha entrado Suárez, ¿no? Sergio Rodríguez ha entrado sustituyendo a Calderón. Balón en ataque para la selección alemana. Ahí está jugándola Hammond. Balón jugado por parte de Robin Hood. Robin Hood Nowitzki saca el balón ahí para Damon Green. Lanzamiento de Damon Green. No entró. La defensa está yendo Carlos Jiménez. Cuando recibe en el poste bajo, cuando recibe Nowitzki, está yendo Carlos Jiménez. ¡Qué bárbaro! ¡Lumbrú! ¡Triple! Espectacular, ¿eh? Está yendo haciendo el 2 contra 1 para obligarle a Nowitzki a sacar el balón y esa ventaja que tiene la altura, sacar el balón y que sean otros los que al final se la jueguen. 22-10, ¿eh? Ha sido realmente tremendo. Ahí va, eso digo yo. Ahí va Bilonio, qué mareo. Falta personal. Qué pena, porque era un regalo, ¿eh? Era un regalito. Dos triples de Navarro, uno de Garbajosa, y otro de Mumbrú. Sí. Y un parcial tremendo. Es que tenemos unos porcentajes, es que llevamos 4 de 5. Es que hemos tirado 5 veces, salvo uno de. Creo que ha sido Navarro, ¿no? Efectivamente. Navarro. Sí. Volvemos a lo de siempre, ¿no? A lo de todos los partidos. La presión anotadora que ejerce España sobre los otros equipos. Es que quedan 3 minutos y vamos en 22 puntos. Sí. Es que hay que meter mucho para aguantar eso. Estamos alrededor de los 25, ¿no? No. Vamos a pasar. En este vamos a pasar seguro. Sí, vamos, quedan 3 minutos. Llevamos una media de 3 puntos por minuto. Bueno, balón para Mumbrú. 22-14 en el marcador, viviendo la magia del básquet. Estamos en la sexta porque la vida puede ser maravillosa. Falta ahí, ha picado a Sergio Rodríguez. Sí, ha picado. Ha pillado ahí a Sergio Rodríguez. Sergio Rodríguez. No le hace nada. Bueno, simplemente le... Pero claro. Se ríe ahora de Miguel justo delante de Sergio Rodríguez como diciéndole, te he pillado. Claro, te pilla, efectivamente. Bueno, balón jugado por parte de Hammond. Hammond jugando ahí. Fuera de la línea de 3 puntos, la recibe de Mirel. De Mirel con el balón. Vamos a ver ahí la pide Garrett, Damon Green. Ayer realmente estuvieron bien. Balón para de Mirel, ahí Schultz.
lanzamiento de Schultz, ese rebote bueno. para Garbajosa, multiusos. Buena, Garbajosa. Buena defensa, tirado al final con una mano encima. Ahí estamos, ese balón en ataque para que lance Navarro. ¡Oh! Se salió ahí, se salió prácticamente de dentro, se levantaba todo el banquillo español. ¡Epa! Ahí. Mira, mira cómo hace el árbitro, sí, que pone, sí. Es verdad, tenía la mano por encima por del encima, balón en todo el balón. Sí, sí. Lanzamiento de Garrett. Y son tiros sí. para Garrett. Son tiros para Garrett. 22-14 en el marcador. Va a entrar Okulaya, va a entrar Damon Green. Fíjate, ahí estaba ya muy bien. Sí. Está muy desequilibrado. Va a juntar al dúo, otra vez al dúo este, ¿no? Al dúo sacapuntas. Sí. Al dúo Damon Green, Garrett, que ayer le dio por separado y juntos un gran rendimiento. Aunque claro, Nueva Zelanda no es el equipo español. 22-15 en el marcador. Más 7 para el combinado español. Se está haciendo muy bien España con el trabajo sobre Novinsky, lo están haciendo muy bien, ¿eh? Sí, porque... 4 puntitos. Y es más, que no está tirando, es que lleva dos. Bueno, ha metido los 2 tiros que ha hecho. Sí. Pero no ha tirado más y eso sí. es muy buena señal. Un comienzo realmente tremendo. 22-16, tercer tiro para Robert Garrett. Ahí tenemos a Garrett. Vamos a ver. Lanzamiento de Garrett. Convirtió. Buena mano. 2-2-1-7. No es un prefijo para llamar a Hiroshima. No. Es el marcador. Aquí. Entre España y Alemania. Balón jugado por parte de la selección española. Ahí tenemos a Navarro. Navarro con el balón. Ahí tenemos a Navarro. Tiene delante de él a Robin Hood. Navarro con el balón, ay, lanzamiento de Navarro, se queda corto, rebote para Garrett. Posesión ya para los alemanes, que de anotar en este ataque ya llueve menos. Balón para Garrett, para Damon Green, Damon Green con el balón, ahí falta. 2 tiros. Sí. La falta que le hicieron a Damon Green. Tiempo muerto. Estamos de España. Ahí Mumbrú, bueno, 2-2-1-7, vámonos al tiempo. Ha entrado Marc Gasol. Sí, es que sabes lo que estaba pasando en los últimos ataques, estaba todo el juego exterior. Claro, tú puedes estar unos minutos sin un pivot claro y jugando por fuera, pero claro, llega un momento que necesitas tener alguna referencia más cerca de la canasta, ¿no? Bueno, estamos ahí, ¿no? Se acercan otra vez, ¿eh? Hemos pasado, nos están haciendo un parcial, ¿eh? Sí. Sí, porque nos habíamos puesto 22-12, ¿no? 22-12, estamos en 22-19, ¿no? Nos hemos estancado ahí en el 22. Decía ahí, tú, vamos a pasar de los 25, pero ahora sí, falta verdad, uno si 25. Iba a decirlo antes. Sí. Sergio Rodríguez con el balón. Ahí estamos. Con Navarro casi la pierde. Balón para Sergio Rodríguez. Ahí tenemos a Rodríguez. Sergio Rodríguez. Qué buena la jugada de Sergio Rodríguez. Ahí. 2 tiros para Rodríguez. Ahí Demirel tenía problemas, ¿no? Tenía problemas para... Sí, pero fíjate, en todo el ataque no ha pasado ni una sola vez el valor por todo el juego exterior. Sí. Es más difícil. Tiros libres para Sergio Rodríguez. Buena. Convirtió el primero, 23. Estamos ahí, ¿cómo se está viviendo? Sonido guas. Pues se respira un ambientazo en este pabellón Green Arena con capacidad para 7.000 espectadores. Hoy sí que hay mucha gente, también son las 4 de la tarde aquí en Japón y mucha presencia española, como no. 2-4-1-9, posesión de balón en ataque para que juegue la selección alemana. Mira, ahí, una zona press 2-2-1 están haciendo ahora. Y ahora ya bajan y se colocan en 2-3. Balón en ataque para Demirel. Vamos a ver ahí Robin Hood, Novinsky, Demirel. Ahí, Damon Green, cuidado. Muy triple solo. De Damon Green. Muy solo. 2-4-2-2. 2-4-2-2. Va a entrar Calderón. Posesión para Rodríguez. Rodríguez se la quería dar a Gasol. Hemos entrado en una crisis del 22-12. Es que el cambio de... Ahí el lanzamiento de Robin Hood. El cambio de Sergio por Calderón. Buena, no ha sido buen ataque efectivo. Buen ataque, canasta. Vaya asistencia de Rodríguez. De jugón total, ¿eh? 26-22. Decías que el cambio. No, sí. Ahora decirlo ahora después del pase que ha dado Sergio. Sí. Pero
El equipo ha dejado de funcionar con la claridad que estaba funcionando con Calderón, sentado, ¿no? Eso está claro. Sí, desde que se ha sentado. Balón para... Pero bueno, lo que tiene que haber que le sacas a Sergio, ¿no? Pues sales, cuidado, unas veces cuidado. Va bien. No va esa. No va. Vamos para adelante. Uy. Ahí el lanzamiento, ese balón que no entra, bueno. Acaba. Acaba el primer cuarto. 2-6-2-2. Vamos a ver ahí. 2-6-2-2 en el marcador. Va a poner el balón en juego la selección española. Calderón, Mr. Catering, marcado por Demirel. Ahí tenemos a Calderón. Calderón jugando para multiusos. Garbajosa. Barbajosa para Navarro, Navarro para Calderón, Calderón con el balón, ahí está jugando la fuera de la línea de tres. Buen mete pase, el balón ahí, falta, falta personal. Sí, clarísima. De Mirel, le ha agarrado ahí de la, del brazo a Marc Gasol, tratando de que no recibiera Marc Gasol. Y Calderón va a poner el balón en juego. Ese balón es de Garbajosa. Balón para Mumbrú. Mumbrú con el balón. Ahí va. ¿Y quién empieza? Ah, Alemania, balón para Alemania. Sí. Ha hecho bien, es buena entrada, pero ahí se ha quedado ni aro ni de tablero. Nada. Balón jugado por parte del combinado alemán. Ahí tenemos a Demirel. Demirel jugando el balón para Garnett. Garnett para Demirel. Demirel marcado por Calderón. Ahí está jugando la Garnett. Garnett con el balón, jugándola para Demirel. Demirel, ahí sigue Demirel con el balón. Demirel jugando el balón para Culaya. Culaya metía el balón, ahí se perdió. Bien, se quejaba. Ahí. Bueno, estuvo bien Marc Gasol. Sí, estuvo bien. Marc Gasol, se quejaba Femerlin. Estuvo ahí bien, obstaculizando al center del combinado alemán. La posesión de balón va a ser para Calderón. Estamos en la sexta porque la vida puede ser maravillosa viviendo la magia del básquet, buscando la medalla en Hiroshima, Mon Amour. Luego será en Tokio, vamos a ver. En busca de la medalla perdida, lanzamiento de Calderón, canasta. Está. Partido que está Calderón on fire. Pues fíjate, es que eso es un síntoma de buen jugador, ¿no? El jugador que tiene cabeza, ¿no? Tenemos uno, nuestro mejor anotador está en el banco con personales. Alguien tiene que suplir. Sí. Navarro siempre juega más o menos, le puedes pedir un poquito más, pero hay jugadores, Calderón igual es un jugador de 6-8 puntos, pues igual hoy tiene que ser un jugador de 16, porque es que lo necesitamos. Y él yo creo que lo ha entendido perfectamente y desde el principio está, ese rebote, está aportando. Ese rebote es para Okulaya. Okulaya con el balón, ahí está jugando la Okulaya. Vamos a ver ese balón en ataque para la selección alemana, jugando Demirel. Demirel con el balón, ahí está Femerlin. Femerlin con el balón. Femerlin jugando balón para Damon Green. Ese balón es para Demirel. Demirel para Damon Green. Damon Green con el balón. Lanzamiento bien, de Damon bien, Green. Marc, muy bien, Marc. Muy de bien, Marc. Marc Gasol. Ahí, sí. Marc Gasol. Balón para Mr. Catering. Calderón. Calderón jugándola al balón. Jugando el balón. Ahí la saca. Sensacional, Navarro. Espectacular. ¡Jugón! 3-1-2-2. Y fantástico Calderón. Ahí botando la Hammond para Damon Green. Damon Green para Hammond. Ahí jugando Robin Hood. Novitski lanzamiento. Wow. Vaya canasta wow. que ha metido. Wow. Vaya canasta que ha metido el tío. Este. Después de chocar contra Mark. Y ha habido tirándose falta, ¿eh? Para atrás, sí, falta, sí, 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 falta, ha habido, sí. Falta 31-24. Mira, se ha puesto en zona Alemania. Tal como está la selección española en tiros de tres. No, eso ha sido un... Ya se veía nada más salir, bien. Sí. 3-1-2-4 en el marcador. Y el balón muy bien, para... sí señor. Le ha tocado Novitski después, sí. Mira, ni protesta. O sí protesta. Bueno, van a cambiar el balón. No. Van a cambiar el balón, parece, ¿no, Mel? Sí, está hablando con el colegiado ahora mismo del Calderón, de la situación de juego anterior. Pero lo han cambiado el balón. El cambio, sí, ahora llega el doctor del Figaliano con otro balón. Y están ahí hablando de la anterior posición. En el tiempo muerto, Calderón ha tomado la palabra para decir apretamos todavía más en defensa. Apretamos más. Balón de Navarro. Posesión de Mumbrú. Ahí está jugando en ataque la selección española. Balón para Garbajosa. Navarro para Garbajosa. Vean Mumbrú. Lanzamiento, ha fallado, pero ves que han metido un balón interior. Ahí va, ese balón. Novitski no lo pudo salvar. Y balón otra vez, posesión para la selección española. Ahí estamos con Calderón. Navarro, triple que no entra, rebote. Ay, hombre, hay falta de Femenil. Vamos, yo creo que hay falta, sí. Vamos. A Marc Gasol, ¿no?
Falta de Navarro. Falta de Navarro. ¿Decías antes? No, que la jugada en la zona, que el pase antes ha conseguido un tiro sencillo porque el balón ha entrado dentro de Garbajosa. Hay que intentar meter siempre un balón a un jugador ahí en la bombilla o en las letras para que él distribuya, sí, y vea, y el balón va a fluir y va a ir mucho más rápido. Posesión de balón para la selección alemana. Pasos. Corre Caminos. Mec. Ahí estamos. Balón para España. Y hay que ver la cara de Calderón, que no para de dirigirse a sus compañeros, totalmente metido en el partido, concentrado en todo momento, dando órdenes y gritando a sus compañeros. Balón de Calderón, Mr. Catering, 3-1-2-4 en el marcador. Multiusos, Garbajosa. Ahí, balón para Marc Gasol, claro. Garbajosa. ¡Triple! Balón dentro, él la ha pasado y se ha salido aprovechado y se ha salido ahí a la línea de tres. Ese ha sido un buen movimiento de balón contra una zona. 34-24. Camino del Ecuador del segundo cuarto. Curioso porque Hamann no está mirando al aro y no es mal tirador, ¿eh? No. Está ahí preocupado. Ahí. Es que claro, Damon Green, este esto sí es que una es bandeja. Eso sí, es que es una bandeja. Este sí que es buen tirador, el triple de Damon Green. Que además cuando se hace la zona tiene que haber jugadores con chincheta, es decir, o sea, Green no puede tirar. A que tire otro, pero que él no tire porque es que está tremendo. Ole. De crack total y absoluto, wow. Navarro. Qué quiebro le ha roto la cintura. 36-27 en el marcador. 15 puntitos, pues le debe doler mucho, ¿eh? Lleva 15 puntos Calderón. Balón de Damon Green. Buena defensa, Novisky, mal pase de Green. Posesión de Calderón. Ahí tenemos a Calderón con el balón. Jugando ese balón Garbajosa. Garbajosa, lanzamiento. Ese rebote que no entró. Balón de Robin Hood Novisky para buena, que buen balón. Robado por parte de Calderón. 36-27. Venga, este en que el marcador va. Ahí tenemos a Calderón. Calderón, claro, ahí, Mr. Catering. Claro que sí. Y falta. Y atención a la bronca que le está haciendo Novisky a su compañero Hamann, ¿eh? Sí. Bueno, ahí con una columna vertebral ahí con Calderón, ¿no? Calderón y Navarro. Se sienta Navarro. Buen partido de Navarro, ¿eh? ¿Cuántos puntos lleva Navarro? Pues nada, solo 15, 2 de 4 de 2, 3 de 6 de 3, 100%. Para ser duda, no. Que sea duda todos los días, ¿no? Sí. Qué barbaridad. Muy bien, Navarro, asumiendo la parte de liderazgo que ha dejado Gasol con sus faltas, fantástico. Que, además es que no le hace falta ni sacar a Gasol casi en el cuarto. No, es que no le va a sacar, ¿eh? Es que si el partido sigue así, yo creo que no le vamos a ver, ¿eh? Claro. 37-27, esta personal, ¿sí? Se le han apuntado a Femerlin, no a Novisky, ¿eh? Ah. Que no estaba ni en la jugada Femerlin. 38-27, vamos a ver, no sé si en los minutos finales... En la recta final del cuarto podrá salir. No creo. Si el partido va muy bien. El partido está controlado, la gente está enchufada. No hay ninguna razón para arriesgarte. Que lleva Pau, lleva muchos minutos en el banco. Sales medio frío, tal y cual. Haces la tercera falta y la has pringado ya para todo el segundo tiempo. Sí. Vaya canasta ahora de Herbert. 38-29 en el marcador. Balón para Calderón. Mr. Catering. 3-8-2-9. Posesión de Calderón. Calderón jugándola. Ahí está jugándola Calderón. Línea de fondo. Al corro de la patata Calderón. Balón para que juegue Mumbrú. Mumbrú se levanta. Lanzamiento de Mumbrú. No, ese balón que no entra. No tenía. Peleándola ahí Gasol. Vamos a ver ese balón de Novisky. Novisky para Hamann. Hamann con el balón. Hamann. Ahí recibe Herbert. Herbert fuera de la línea de tres. Balón para Damon Green. Este para Robin Hood. Robin Hood, Novisky, marcado por Jiménez. Se levanta Novisky. Conozca el tiro de bárbaro, qué crack. Robin Hood. Ha sido una pena porque el hombre que estaba más cerca, que era Rudy, ha pensado en ir a hacer el 2 contra 1, que es lo que estaba haciendo. El problema es que tenían ellos, su hombre era el número 10, era Green, con lo cual, claro, dice, si voy, como le suelten a este nos mete otro bombazo, ¿no? Entonces le ha permitido jugarse uno contra uno con Jiménez. Y mira, tercera falta, pues sí. Problema también. Problema, sí. 3-8-3-1 en el marcador. Ahí tenemos a Robin Hood.
y convirtió 3-8-3-2. No. Es que solo, menos mal que solo le hemos dejado tirar 5 veces hasta ahora, porque es que ha metido 4. Sí, sí. Ahí estamos. Ese balón en ataque para la selección española. Buena la canasta. De Mumbrú. Buena la canasta de Mumbrú. 40-32. Ahí se está preparando Ete para volver a la cancha. Balón de Damon Green. Damon Green con el balón. Damon Green sacando ese balón. Ahí jugándola Herbert. Moviendo el balón la selección alemana. Ahí tenemos a Femenin, que bien. ¡Buen tapón! Sensacional, Garbajosa. ¿Que le ha pitado falta? Sí. Hay falta. Pero bueno. Hay falta, sí, no. No, hombre, no. Garbajosa. Vamos, a ver, mira. Viendo ahí. Hay falta. Ay, sí, le coge. Sí, mira, sí, mira. Además es que baja encima, baja enganchado. Están ahí encima. Es complicado, ¿no? Es que además es que ha bajado enganchado las dos manos. La de Garbajosa y la de Femenin han bajado juntos. Sí, sí. Pues nada, nos habíamos equivocado. No, bueno, lo que pasa es que Garbajosa ahí puso una cara de extrañeza. En el ardor de la jugada lo mismo ni te das cuenta, ¿no? Dicen, le he puesto aquí. No, ya ha dado la sensación, ¿no? Como que también ha cogido. Pero claro, hay muchas veces también coges balón y con que entres en contacto con la mano, pues ya es falta, ¿no? Ya falta, claro. Eso es. Pues me ha salido Pau. Yo creo que también Pepu querrá dos cosas. Una, que no esté demasiado tiempo fuera del partido. El partido, sí. Y luego estamos entrando estos tres minutos, tiene su cosa. Está 7 puntitos. Cuidado, hay que, claro, efectivamente. ¿Sí? O sea, sería interesante pues el poder igual con un par de canastitas mal pase. Mal pase, pero ahí balón recuperado. Balón de Calderón. Balón para. Hombre, falta ahí de Femenin a Gasol. Falta de Femenin a Gasol. ¡Canasta! Sensacional. Ahí estás. Espectacular. Extraordinario. Ete. Canasta. Claro. Fantástico. 42-33. Ya se prepara ahí Berni Rodríguez. Y con esto 10 jugadores españoles habrán intervenido en el partido. Ahí tenemos ahí una rotación muy, muy extensa. Vamos, una rotación de lujo. De lujo. Eso es. De lujo total y absoluto. Ahí estamos. Balón de Gasol. Lanzamiento y convirtió. No, lo importante sobre todo. 43-33. Importante mantener es que, esta distancia. Sí, ¿no? Sí, sí, claro. En el marcador. No, y que no vayan, ¿sabes? Estos últimos minutos te enganchan un par de canastas, sí. Y tal, se colocan, te vas a 4 y no. Ahí. Y yo creo que por ahí falta. Le ha agarrado. Sí, le has agarrado. Falta de Berni. Poniéndole ahí. Poniéndole un poquito de ahí, de rock duro, de deep purple, de heavy. Sí, lo más igual brota porque cuando le ha agarrado, no han pitado, han pitado 2 segundos después. Entonces, por eso igual Berni está protestando ahora. 43-33, viviendo la magia del básquet. En la sexta, porque la vida puede ser maravillosa. Mundial de Japón, Hiroshima, Mon Amour, Roland. Para Robin Hood, Nowitzki, cuidado con este, no, la lanza Herbert. Rebote para la selección. Y balón para Calderón. Ahí tenemos a Mr. Catering marcado por Pascal Roland. Ahí jugando para Rudy. Rudy con el balón. ¡Qué pase! ¡Ahí bueno, para Ete! ¡Qué lástima! Qué lástima de que no entró. Era ponerse más 12. Balón de Damon Green para Femenin. Falta personal. Te han visto, Calderón. Bien hecha, porque hay que meter los dos tiros. ¿Han visto, Calderón? ¿Was? ¿Sonido? La emoción está en la pista, pero en la grada la gente lo está dando todo, ¿eh? Aquí hoy no se duerme nadie, ni un japonés, vamos. No se duerme nadie. Y eso que tiene mucha facilidad. Es un pueblo con mucha facilidad para quedarse seco, ¿eh? Sí. Ahí tenemos a Femenin. Tiros libres. ¿Qué te he dicho? Buena falta de Calderón, ahí, sí, señor. Femenin ahí. Ahí, un poquito Gepetto Brothers, ¿eh? Sí. En esta primera, por lo menos, por lo menos, ¿no? En la manera de tirar ahí, andan que no grande Femenin. Madre mía. Qué bárbaro. Ahí tenemos segundo tiro libre de Femenin. Y es que además, es que son tiros no es fluido. O sea, el movimiento que hace no es fluido. Raro, o sea, hace ¡pa! Se queda, es como muy robótico. ¿Qué tal y claro, se te daba a ti? Ya no me acuerdo. ¿Tiros libres? Bien. ¿No? Sí. Te lo digo porque como no te acuerdas, muy bien. Nah, yo no fallaba prácticamente nunca. Nunca, ¿no? Hay que aprovechar que te falla la memoria en algo para intentarte colocar. No me acuerdo. Nada, vamos, digamos discreto, normal. Ni muy bueno ni muy malo.
Balón jugado por parte de Roller. Roller con el balón, menos de dos minutos para que acabe. Vea el lanzamiento de Roller. ¡Triple! Que tiene un buen arsenal de tiradores, ¿eh? Más seis, vaya gesto que ha hecho, Duque. Vaya gesto que ha hecho, ¿eh? Sí, sin duda, un gesto de rabia, ¿no? Gesto del seleccionador, ¿no? Sí. Pepu, que está muy metido en el partido. Y miraba antes al banquillo, yo pensé que iba a hacer algún cambio, como diciendo, ¿a quién saco, qué hago? Pero bueno, al final no lo ha llevado a cabo. Por cierto, quiero contradecir a Susana Guas. Aquí el japo que está detrás de nuestro banquillo de España, de seguridad, está metiendo una siesta el tío. Pero yo pensé que se caía de la silla el colega. Es de seguridad. Es que va con horario argentino, que son las 5 de la mañana allí. 43-37 en el marcador, tiempo, viviendo la magia del básquet en la Sexta. Mel, ¿qué pasa por ahí abajo? Pues ahí está, ahora mismo está hablando Calderón en el tiempo muerto. Estaban hablando de bloquear bien el rebote, el técnico Calderón ahora para hacer una reseña de la jugada, pidiendo a los hombres exteriores que se echen un poco más hacia atrás para cerrar precisamente ese rebote. Y bueno, y Pepu ya empezando a sudar la camiseta, en este caso la camisa, como es habitual. Es que hace mucho calor aquí, la verdad. Sí, aquí abajo, muchísimo a pie de pista, calor. Hace mucho calor. 4-3-3-7 en el marcador. Estamos en el país de todos los inventos y el aire acondicionado no funciona. Explícamelo, ¿lo viste? Alucino. Pues no lo sé, que lo explique el de la FIBA, ¿no? ¿Eh? Ese que ha dicho que está... Que está todo tan bonito. No, pero está bien, han dicho, no, están funcionando muy bien, hombre, igual un poco estricto, es verdad. O sea, ellos lo que está escrito y no les mueves, vamos. No. Si aquí pone que solo pasan los de la acreditación 2 y 3, por 2 y olvídate. 3. Sí, sí. Ya le puedo decir que se está allí, que le acaba de dar un infarto a alguien. Bueno, ahí estamos con Rudy. Convirtió 44-37 en el marcador. Venga, minuto y medio. 27 más 7. Posesión de balón para Roller. Ahí tenemos a Damon Green. Damon Green con el balón, jugándola para Roller. Roller con el balón. Balón para Femerlin para Damon Green para Robin Hood. Roller, Herbert, cuidado con este. Lanzamiento de Herbert. Ahí va. Balón para Robin Hood, Nowitzki. 4-4-3-7, menos de un minuto. Después de la buena defensa, que se escape el rebote. Ahí, balón bueno, para Femerlin. Garbajosas está... Falta personal de Rudy. Fíjense el calor que hace, que mientras que está atacando aquí el equipo alemán, en el campo del equipo español, en la otra parte de la cancha han salido ahí unos empleados a... Sí. A limpiar el suelo, siempre lo hacen, ¿no? Que eso sí, pero yo creo que eso era antes ilegal, vamos, que no dejaban. De repente hay un balón de estos inesperadamente, vas para un lado y justo robas, claro, y le pillas allí. Le pillas ahí limpiando. Al pobre chaval. Sí, pero es que hace mucho calor. Sí, pero hay mucha humedad. Y es realmente tremendo, ¿no? Segundo tiro para Robin Hood, convirtió el primero, naturalmente. Te hace los números, pero sin quererlo, vamos. Sin querer. Sí, fíjate, bien defendido y 11 puntos lleva, ¿eh? Sin querer. Calderón, 44-39 en el marcador. Ahí está jugándola. Jugándola Calderón. Calderón con el balón. Ahí, Calderón, Mr. Catherine. Vaya bandejita. Esa bandejita más por la derecha, sí, sí. La hace de lujo. Las bandejas de Calderón. 46-39 más 7, 30 segundos, 29-28, Roller con el balón. Ahí tienen Roller, Garbajosa ahí pegado, sí, a Robin Hood. Está pegando, pero bien. Ahí, balón para Femerlin, canasta de Femerlin. Bien jugado por parte de los alemanes. En fin, nos vamos a ir con una sensación agridulce al descanso, ¿no? Bueno, ahí. Nos vamos a ir de entrada, nos vamos a ir canasta, ganando. Espectacular el partido de Mr. Catering. 48-41, nos vamos ganando. Bueno, está bien, más 7. Sí, nos vamos ganando. Ha habido un siete. Momento que parecía que podía. Que estamos muy mal acostumbrados. Sí, que estamos muy mal acostumbrados. Ya. Más 7. No sé qué reclaman ahí, Mel. Sí, la falta, o al final, yo creo, está reclamando una falta de ataque en el último segundo de Nowitzki, yo creo. Bueno. Sí. Sí, la falta personal, y bueno, estábamos aquí esperando, pero nos han cambiado la puerta. Estábamos aquí esperando a los jugadores de la selección española, pero han decidido salir por otra puerta y, por lo tanto, sin protagonista en esta final de la segunda parte. Bueno, ya ven ahí los dos cuartos. Parciales a favor del combinado español. 4-8-4-1, viviendo la magia del básquet
Vamos con la segunda parte. Gasol, Garbajosa, Jiménez, Navarro, Calderón. Y por parte del combinado alemán, pues tenemos a Femerlin, Nowitzki, Okulaya, Hamann y Damon Green. Decir que Okulaya no se la ha visto. No, mucho, no, bueno, ni mucho ni poco, nada. Claro, claro. No recuerdo lo que ha hecho. Sí, sí. Bueno, Okulaya, cero puntos, un tirito, sí. Un rebote, nada. Nada. Ocho, no ha jugado, ni ha jugado, ocho minutos ha estado. Balón de Navarro. Venga, vamos a por ello. Ahí estamos. Ahí Calderón. Está. A jugarse. Para Gasol. Gasol tiene delante de él, sí, a Femerlin. Ahí tenemos balón para Gasol. Ahora. Gasol delante a Femerlin. Muy bien, dos tiros. Y ha sacado ahí dos tiritos. Petróleo, porque yo no veía clara la jugada, el desenlace final. ¿Eh? Sí, 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 han estado. No, pero la ha hecho bien. Quizás de primera se la podía haber jugado, pero Jara le ha ido a hacer la ayuda. Sí, sí, clarísimo. Vaya falta que la ha hecho. Os puedo decir que le han dado tres veces porque se ha ido perfectamente desde el banquillo los tres golpes. Sí, ¿no? Pues ahí estamos. Tiros libres, Gasol. Y lo metemos mucho mejor, ¿no? Bueno, falló el primero. 4-8-4-1. Segundo tiro para Gasol. Ahí. Ahí está. Convirtió. 49-41. Llevamos 9 de 11 en tiros libres. 82%. Bien. Es otro síntoma también de concentración, ¿eh? De que el equipo está y considera todos los aspectos del juego importantes. Y cuando va a la línea de tiros, va bien dispuesto. Posesión de balón para la selección alemana. Ahí está jugando la Hamann. Damon Green, Robin Hood, Nowitzki, Hamann. Cuidado. Cuidado con este. El triple de Hamann. 49-44, más no, 5. La zona no está pitando bien. No está pitando bien. Se enfada Pepu porque siempre que mueven el balón contra la zona hay una posición clara de tiro, sí, en la esquina. Posesión para Jiménez. Jugada susceptible de falta ahí, ¿no? De Okulaya, pero bueno, balón para la selección española. Va a sacar desde la línea de fondo Jiménez. Balón de Jiménez. 4-9-4-4, primer minuto del tercer cuarto. Ahí tenemos a Garbajosa sacando el balón para Navarro. Navarro con el balón. Oh, qué bárbaro, vaya clase. Qué bárbaro. Es que eso es imparable. Es imparable. Era lo que hacía Jordan también ese paso. Bueno, salvando las distancias, lógicamente, ¿no? Pero de repente rápidamente se echa para atrás. Claro, es que sacas un metro de diferencia para poder tirar. Espectacular, ¿eh? Hamann para Robin Hood, Nowitzki. Nowitzki con el balón, ahí está jugándola. Robin Hood para Damon Green. Damon Green. Cuidado con este. Cuidado con este que las enchufa. 51-47. Cuidado que está enchufando. Es que nosotros vamos de dos en dos y ellos de tres en tres. Tres en tres, sí. Ahí tenemos a Navarro. Navarro para Gasol. Falta, falta, falta. Falta de Hamann. Este Hamann comete unas faltas. ¿Cuántas lleva ya? Lleva ya unas cuantas, yo creo. A ver, Hamann, ¿no? Pues tres. Tres. Four, claro, es que van un poquito retrasados. Cuatro, las, ¿no? Cuatro faltas. Las cuatro, exactamente. Marcaba tres, es que no habían marcado todavía. Se sienta, entra Roller. Balón para Jiménez. Que también tiene una buena mano, también. Sí, tiene buena mano, sí. 51-47. Claro, es que juegan contra la zona es peligrosa porque es que estos tienen tres tiradores de distancia, los dos. Ahí va, vaya. Y atención a Navarro, que justo antes de esta jugada se ha acercado a la banda y ha estirado el tobillo que tiene dolorido. Bueno, pero eso puede ser también por 5-1. Por prevenir. Pensemos que es más prevención que dolor. Ahí tenemos Okulaya. Bueno, canasta. Ya, claro, si empieza Okulaya, Okulaya a meter de tres. 51-50 en el marcador. Uf. Y esto se ha perdido la diferencia. Y falta de ataque falta de Navarro. Falta de ataque ahora. Sí, le ha hecho con las manos, le ha apartado con las manos. Y ha hecho un poco de teatro también. Es necesario. Un poco que se gana esta hora de los alemanes, a lo mejor pedimos un tiempo, ¿no? ¿O no? Pues seguramente, yo creo ya de entrada hemos la defensa a ver un poco, pero claro, es que están tirando como diablos. Están tirando bien. Están tirando. Vale. Hay más mérito ofensivo que de mérito defensivo. Ahí tenemos a Robin Hood. Robin Hood jugando el balón para Roller. Roller con el balón jugando fuera de la línea. Ahí ese balón en ataque para que la juegue Okulaya. Buena defensa de Pau. Sí. Y balón ya para Navarro. Hay que correr un poquito, estamos ahí un poco parados. Ahí tenemos a Navarro con el balón, se para Navarro.
Sigue Navarro con el balón. Balón para Gasol. Falta, hombre. Falta, hombre. Palo. Y ha sido ya la primera. Femerlin le ha sacado casi del campo, hombre. Sí. Dos tiros libres. Estamos viendo ahí. Mira, mira, mira el guan. Mira. Es que ha sonado otra vez, ¿eh? Lo hemos oído perfectamente. Y no le he dado dos tiros. No le he dado dos tiros. Sí, 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 sí. Ah, bueno. Perdón, perdón, perdón. Sí. Sería de traca, ¿no? De traca mix. 51-50 en el marcador. 2.5. Esto es otro partido, decía José Luis Sáez. Efectivamente. Es otro partido, porque nos yo viene creo que de, ahora... de perlas, nos viene este partido, sí. Te lo digo yo, de perlas. Y siempre que se gana. Siempre que se gana. Pero si es que se pierde. Que se va a ganar. Si se pierde 53-50 en el marcador. Yo creo que hay una cierta. ¿Qué? Está coleando esas dos derrotas. ¿Psicosis? Yo creo que sí. Pues sinceramente creo que Alemania es peor que España. Sinceramente, por plantilla, por posibilidades y tal. Sí, no. Pero luego hay. Todos los equipos tienen. Tú fíjate, o sea, cualquier equipo tiene sus bestias negras, falta intencionada, efectivamente. Muy claro, bien pitada, claro sí. Sí, señor. Claro que sí. Todos los equipos tienen sus bestias negras. Sí, 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 ¿y sí, eso sí, por sí, qué? Sí, pues que resulta que hay un equipo, joder, que por lo que sea, que se te atraganta. Dice, pero somos mejores y tal y cual, pero el caso es que al final acaban. Pero yo insisto, yo creo que hoy no va a pasar. Bueno, esta es otra selección. Ahí, el diálogo, Mel, entre Femerlin y Nowitzki con uno de los árbitros, pero vamos, hombre, la jugada. Clarísima. Es clarísima, además, sí, está ahí, sí. Es Femerlin ahora el que insiste. Nowitzki, la verdad es que es bastante cascarrabia, cero, porque está absolutamente ¿sí? todo. Nowitzki sí, se ha ido, ya lo hemos dicho, eso, si lo dijiste ayer, era, llegó a la NBA con sabor dulce y poco a poco se ha ido vinagreta. Y lo protesta absolutamente hombre, todo. También es verdad que muchas veces es una forma de marcar un poco el respeto, porque si no protestas igual al final acaba siendo el tonto de la película, ¿no? El que te están dando y como eres muy buen tío y no protestas, pues... Se ha ido agriando el carácter, lo mismo que se va haciendo más vinagreta el carácter de Yao Ming, ¿eh? ¿También? Sí, uy, también, pobre, ¿eh? También. Falta ahí, ¿no? ¿Eh? Oye, pues Green cuarta falta, pues vaya tontería acaba de hacer Green. Una bobada al vaya inicio de la jugada, mira. Fíjate la falta que hace clarísima. Y tiros para Navarro. Pues muy buena noticia, ¿eh? Muy buena noticia que haya cometido cuatro faltas. O sea, este ya no le vemos hasta el final. Este ha anotado, ¿eh? Este Herbert no tiene mala mano. Sí, sí, pero tío, Green, sí, no. Green ha hecho 4 de 5 de 3, no, ¿eh? Está claro. Vamos. Está claro. Ahí tenemos a Navarro. Lleva ya unos cuantos, ¿no? 18. Mira, ahí está. Ahí estamos con Navarro. Y convirtió el segundo. 57-50. Bueno, hemos recuperado, ¿eh? Nos fuimos al descanso sí, con más 7 sí. Y hemos recuperado. 57-50 en el marcador. Qué bien. Se perdió ese balón. Y estamos entrenando zonas presionantes, defensivas. Que va todo bien. Va todo bien. Balón para la selección española. Más 7. Ahí tenemos a Calderón. Calderón con el balón. Ahí jugando la Calderón. Calderón para Gasol. Balón jugado por parte de Navarro. Navarro ahí le tiene. Qué bárbaro, qué crack. Lo que ha hecho ahí. Eso es canasta. Canasta. Claro, claro se ha agarrado de la. Bueno, si sigue siendo esa norma, vamos. Sí, que sí. No, hace tiempo no leo el reglamento, pero vamos, se ha enganchado de la lo estaba reclamando el banquillo, sí, ¿no? Sí, sí, lo protestaba Pepo y el árbitro le ha hecho un gesto, algo así, el árbitro griego, como que tendría que haber subido más la red. Algo así lo ha hecho con la mano, como que tenía que estar más arriba. Desde luego, todo es interpretable. Y atención el trabajito de Carvajosa, ¿eh? Canasta y tiempo que yo creo que tiene que pedir sí, el alemán. Sí, sí, atención el trabajo de Carvajosa sobre Nowitzki. Está empezando a desesperarse y cabreándose con sus compañeros porque no le buscan. 5-9-5-0 en Hiroshima. Se va a reanudar el partido. Situación de posible ruptura, ¿eh? No quiero adelantar acontecimientos, pero situación de posible ruptura. Femerlin jugando para Herbert. Herbert con el balón. Ahí está jugándola. Mira, la balón defensa en ataque. Presionante. Para la selección alemana. Ahí está Roller. Oculaya para Roller. Roller para Herbert. Herbert con el balón.
Balón para Roller. Roller, muy bien, Pau, muy bien, Pau. Y... Ay, personal Navarro. Navarro. Tercera, ¿no? Sí, tercera. Tendrá que sentarle, ¿no? En principio bueno, sí, no hay sí, igual, sí, igual sí, igual sí, porque falta mucho partido. Sí, sí, queda mucho partido. Claro, faltan 5:40 para que acabe el tercer cuarto y todo el último cuarto, ¿no? Sí, igual unos minutitos. Yo creo que se lo va a pensar Pepu y yo creo que va a acabar cambiándole. Estamos con Roller, Roller para Herbert, Oculaya. Lanzamiento de Oculaya. Ha metido, ha metido un triple, se ha animado, pero ya sí. Esto ya es más lógico, vamos. Posesiones de Roller, Robin Hood. ¡Qué barbaridad! Madre ¡Qué barbaridad! Con la mano de Garbajosa, delante. Recién recibido. 5, es 9, que lo 5, necesitaba, lo necesitaba. Estaba ansioso de entrar en juego. Y fue por el árbitro a pedir la falta, claro. Balón de Navarro. Navarro con el balón marcado por Herbert. Ahí está jugándola en ataque. Gasol tiene delante de la Femerlin. Juégala y búscale. Ahí. Tiene a Femerlin delante. Vaya canasta ahora. A Novitski. En la carita de Novitski la ha metido. Robin Hood tenía delante. Ahí, jugando ese balón en ataque para Herbert. Herbert para Roller. Para Oculaya. Oculaya con el balón. Ahí está jugándola. ¿Qué tiene si quiere? Oculaya. Balón para Femerlin. Canasta. Lo han hecho bien. Lo han hecho bien. En el cambio se había quedado Pau con Oculaya y han aprovechado muy bien que estaba con Femerlin. Estaba Carlos Jiménez. 61-55 en el marcador. Viviendo la magia del básquet. Bienvenidos al club. ¡Triple! Sensacional. Calderón. 6-4, 5-5. ¡Puf! ¡Bomba! Claro, no, es que no podemos perder un partido. Teniendo a tres jugadores como están estos tres, no podemos perder el partido, hombre. Balón para Roller. ¿Sabes por qué igual también le mantiene a Navarro? Porque este... No, ahí se ha adornado. Ahí se ha equivocado, sí. Balón de Oculaya. Oculaya para Roller. Cuidado con este que tiene buen tiro. Ese balón que no bien, entra. Bien. Balón ahí de Navarro. Rebote defensivo. En la situación que estamos con Bonus... Bueno, ahora va a entrar, justo ahora. Pero Navarro es un hombre que crea mucho juego y provoca muchas faltas. Mucho y es un buen tirador de tiro. Entonces, en esta situación, cuando el equipo ya ha cometido las cuatro faltas del equipo contrario... Es un buen jugador para tener en la cancha. Lo que pasa es que ahora sí también es sensato el darle bien sacado. Multiusos. Garbajosa. 67-55 en el marcador. Es que tenemos un equipazo. Y no sé si cambiará de idea, pero entrará también Alex Mumburu por Jorge Garbajosa. Pero sí, es que Jorge se está pegando un machaque, pero... Balón de Herbert. Lanzamiento de Herbert. Ellos han entrado ahí en una crisis, ¿eh? Sí. Una crisis. Es que no encuentran. Tú imagínate, es que no encuentran a Novitski. No lo encuentran. No. Spain, number 5, Rudy Fernández. Bueno, entra Rudy. Mumburu. Muy bien los dos. Muy bien Navarro y muy bien Garbajosa. Ha entrado Garrett. Y Grunate, el número 12. Por parte de la selección alemana, 67-55 en el marcador. Falta de 3 minutos para que acabe. Falta de 3 minutos para que acabe el tercer cuarto. Y balón que va a poner en juego la selección alemana. Ahí estamos con Roller. Roller con el balón. Mira, una zona 1-2-2. Con ahí jugándola. Ahí jugándola Roller. Balón para Robin Hood. Es que se lo echan. Novitski, Roller. Buena qué defensa, bien, sí señor. Bien. Buena defensa del conjunto español. Pero has visto cómo han ido Mumburu y Carlos Jiménez cuando han cogido el balón Novitski. Como fieras, sí, como allí. Fieras ahí. Venga, ese balón ahí de Mumburu. Balón de Mumburu con Roller. Mumburu tiene delante de la Robin Hood. Bien jugado visto. Ahí. Vean el lanzamiento. Tres tiros. Espectacular. Tres tiros para Jiménez. Está desesperadito Novitski, ¿eh? Desesperadito. No sé, se recompondrá seguro, pero en estos momentos está esta falta que ha hecho ahí. Mira cómo baja el brazo. Ya una vez, ya. Si ya el tapar el tiro ya lo has hecho, ¿para qué luego
mueves el brazo y tres tiros. Además, encima de un tirador que tampoco es un super tirador, como no lo es Carlos. Entra el único jugador que, ¿no? El único que faltaba por jugar hoy, Carlos Cabezas. Y una vez más juegan todos. Convirtió Jiménez, que es capaz de meter los tres, ¿eh? Sí, sí. Ya te digo, cuidado, Cuidadito, 6-8-5-5 sería fantástico, ¿eh? Ahí, cogeríamos ahí un colchón, un buen colchón, ¿eh? Convirtió. Te he dicho yo, que olía posible ruptura, ¿eh? Olía posible ruptura tal como estaba España. 55, lo ha habido ese triple de Novicki que se han puesto a 5, ¿eh? Sí, 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 pero... ¡Ay! 69-55. Balón para Roller. Roller con el balón, ahí está jugando la Roller. Roller, ahí jugando ese balón para Garrett. Balón para Garrett, Garrett con el balón. Este para Roller. Robin Hood, Novicki. Novicki, ahí está, ay, falta. Ay, 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 ay. Bueno, pero que sepa, o sea, que sepa que le va a costar sangre cada canasta. Ahí ha ido ya un poco pasado de revoluciones, Mumbrú. Sí. Y es que tenemos tercera falta, todavía tenemos una más para poder hacer. Para hacer, sí. Balón en posesión de los alemanes con Herbert. Este para Roller, moviendo el balón ahora la selección alemana. Vamos a ver ese balón en ataque para Roller. Ahí, 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 la estaba pidiendo en el poste bajo. Novicki, lanzamiento de tres, ese balón que no entra. Y balón para Gasol. Sí. Y es que además estamos obligando a que tiren muy rápido. Muy rápido, sí. Muy rápido, porque si no saben que van a tener un tío encima. Entonces el tiro este del número 7 ha sido rapidísimo, ha cogido y ha lanzado. Y claro, tienes menos precisión. Ahí. Fallo en la entrega de cabezas. Y balón para Robin Hood. Este se la va a tirar, ¿eh? Robin Hood. ¡Ay! Ahí va. Vaya balón que vamos, se va a encontrar. Vamos, ahí, Rudy. Adórnate, adórnate. Ahí tenemos Rudy, canasta de Rudy. Sí, señor. El aterrizaje. Fantástico. Rudy, 7-1-5-5 en el marcador. Más 16. Una crisis gorda. Sí, 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 sí. Gorda de la selección alemana, ¿eh? Han perdido completamente el rumbo. El balón para Robin Hood ahí en el poste bajo. Para Garrett, moviendo el balón ahí Roller. Lanzamiento de Roller y ahora sí. Bien movido, bien jugado. Sí, sí, sí. Buena circulación. Ey, 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 ey. Novicki se ha encarado con Mumbrú. Sí. Ha perdido un poco los nervios. Ahí Novicki está totalmente fuera de sí, se va al banquillo. Lo sienta su entrenador. Por cierto, la consigna en el juego de ataque español ahora es dar los balones a Pau Gasol buscando esas faltas y ir a la línea personal. 71-57, más 14. Más 14. Grandísima, grandísima e inteligentísima defensa sobre Novicki. Dos tiros. Dos tiros, sí. Falta personal. 7-1-5-7 en el marcador. Oportunidad de colocarse a más 16. Para el equipo español. Cuidado, porque estamos ahora en oportunidad para colocarse a más 16 y a lo mejor en cualquier momento no podemos ir a 20 y tantos, ¿no? ¿Eh? Puede ser, puede ser. Desde luego la dinámica, sí, si alguien parece que está metido en el partido, sí, sabiendo las cosas que tiene que hacer y con las ideas claras, en estos momentos es España. España, sí. Pero está Robin Hood ahí. Sí, claro. Cuidado con Robin Hood, con Novicki. 72-57 en el marcador. Ahí tenemos a Roller. Qué buena la presión defensiva y vuelven y se colocan en zona. Balón jugado por parte de la selección alemana. Ahí jugando la Roller. Vamos a ver, ahí se equivocaron. Que tiene un dinamismo la zona, ha tenido en la primera parte y al principio de esta segunda. Correcto, ahí tenemos a Garbajosa. Garbajosa sacando el balón para Cabezas. Ahí tenemos a Cabezas, 7-2-5-7 en el marcador. Vamos a ver qué es lo que hace Cabezas. Cabezas con el balón ahí, se la va a jugar, se la va a jugar. Pasos. Pasos. No sé, es que ha marcado mucho los pasos. Sí. No sé, a mí entra Marc Gasol, ¿no? También entra Marc Gasol, sí. Sí, queda solo una defensa. Va a acabar el cuarto con estos 19 segundos que quedan y prefiere no arriesgar. Sí, porque además Gasol sigue con las dos faltas personales. Sí, por eso, y tal, pero bueno, que siempre es mejor tener dos que tres. Claro, está clarísimo. Está clarísimo. Mira, balón jugado por parte de Alemania. Ha sacado a Novicki para esta última jugada.
7-2, 5-7 en el marcador, últimos segundos. Oculaya y Herbert. Lanzamiento del triple de Herbert. El triple de Herbert. Estaba pidiendo el banquillo español que hicieran falta para evitar el tiro, porque tenían todavía una antes del bonus. Claro. Quizás un error ahí. Sí, un error. Sí, 7-2, sí, sí, 6-0. Teniendo una. Teniendo la cuarta, sí, tenían que haber provocado una falta, es verdad. Muy bien. 72-60 en el marcador. Comienza el último cuarto. Partido todavía, ¿eh? 12, son 12 puntitos. Sí, 12. La verdad es que hemos estado ahí 15, ¿no? Tal, 16. Daba la impresión, ¿no? Balón para Roller. Roller con el balón, ahí está jugando la Roller. Roller para Oculaya. Oculaya, delante de él tiene a Gasol. Y falta de Gasol. ¿De quién? ¿De Gasol? ¿Gasol o de Garbajosa? No, creo o de Gasol, Garbajosa, ¿no? Sí, sí, el 4, el 4. De Gasol, sí. Gasol. La tercera de Gasol. Debería darle un poquito igual, un poco más de distancia, porque es mucho más peligroso haciendo esto que tirando. Sí. Yo no sé si. Si lo hubiera enchufado, ¿no? Nada, nunca se sabe, pero. No está pero bueno, que cada jugador tiene sus habilidades y sus terrenos donde se maneja mejor que en otros. Entonces. Es mejor arriesgarte a un lanzamiento que no, además que se veía que iba a intentar, que iba a ir a por él, ¿no? Que iba a buscarle. Ahí tenemos a Carlos Cabezas, ahí jugándola, jugando la cabeza, el balón para Mumbrú, la está pidiendo ahí en el poste bajo Gasol, uno contra uno con Robin Hood, Nowitzki, lanzamiento de Gasol, qué canasta. Es que domina ya la izquierda, la derecha. Sensacional. Tiene el tiro este de 4-6-1. Cuidado, no metas ahí la mano, Gasol. Vean, Herbert, triple. Cuidado, a ver que este está animando, lleva dos ya seguidos. 7-4, 6-4, ya hemos dicho que enchufaba este chaval. Balón de Carlos Cabezas. Que además con un equipo que tiene tan buenos tiradores de tres, sí. La recuperación de los... Hombre, bueno, ¿qué pasa? Falta. Yo creo que falta, sinceramente, ¿no? Que recupera mucho más rápido. Sí. Se sienta Mumbrú, entra... Balón Martidazo. Para Alemania. Garrett. Para bueno. La selección. Roller con el balón. Ahí está jugándola. Garrett con el balón. Posesión de Robin Hood, Nowitzki. Ahí tenemos a Garrett. Lanzamiento de Garrett y canasta. Cuidado. Cuidado porque se ponen a 8. 7-4, 6-6 en el marcador. Todo el partido por delante, pero ahí con la amenaza, ¿no? Sí, la amenaza. Está bien, así está. Seguimos jugando. Creo con falta de contención. Decía que había falta de Robin Hood a Gasol. Oh, Gasol. Falta. Y hay falta ahora, sí, de Herbert. Yo creo que ya había falta antes, sí, a Gasol pero, a mí me ha parecido, de luego. Pero bueno. Está con el cuerpo empujándole, hombre. Ahí Pepu hablando, ¿no? Sí, hablando con el colegiado francés. Sí, no, tiene toda la razón, ¿eh? No. Y Gasol que no protesta, pero bueno, se ha puesto una cara como diciendo no. ¿Por qué me pasa esto a mí? No es que nos pierdan los colores, es que es falta. Ahí tenemos el balón y canasta de Gasol. Decisivo, ¡ete! 16 lleva ya, ¿eh? Y se ha pasado el primer tiempo de Miranda, como, casi. Como que no quiere la cosa. Y le ha dado una palmadita en la espalda, no. Dale un metro. Si este, ahí, no, Oculaya. Si este no nos va a ganar el partido tirando de tres, vaya eso piedra, seguro. Vaya piedra. Bernie Rodríguez. Rodríguez jugando para Rudy. Rudy, 7-6-6-6 en el marcador. Ahí estamos viviendo la magia del básquet. Rudy con el balón, jugando ese balón en y ataque. Eso es bueno. Vaya falta. Vaya falta, madre mía. Supongo que por la mano, ¿no? Lo típico de rodear, sí, con sí. La mano, le habrán pitado. Sí, a sí, ver. Sí. La coge. Si ¿Sí ves, claro. Sí, pero por otro lado le estaba metiendo la rodilla entre las piernas también. O sea que. Bueno, sale Calderón con su inmaculado 7-7. Balón de Roller. 76-66 en el marcador. Ahí estamos con Pascal Roller. Vamos a ver a quién se la da. A Herbert para Roller, jugando fuera de la línea. El equipo español en zona. Ahí, ese balón de Roller.
Roller, ahí Herbert. Bien metida la mano, Calderón. Bien metida. Vamos, Bernie. Ay, qué pena, la ha hecho muy bien. La ha hecho muy bien la canasta a lo pasado. Ahí, falta personal de Robin Hood. Nowitzki, tercera falta, tiros libres para Bernie Rodríguez. Mira qué bien se cruza delante de él y entonces la saca ahí, pero ya estaba ya un poco. 7-6, 6-6. Darle efecto al balón. Tiros libres para Bernie Rodríguez. Oportunidad de colocarse a más 12. Cuidado, es interesante esto, ¿no? Hombre, tú fíjate la presión que mete en el ataque del equipo alemán. Claro, el tiempo. Tiempo, claro. Por eso digo que es interesante enchufar los dos. Ya solo podemos enchufar uno. Lanzamiento de Bernie. Bien, Bernie, bien. Más 11. 77-66 en el marcador. Con Rudder. Marcado ahí por Mr. Catherine Calderón. Balón de la selección alemana. Jugando la Rudder. Rudder con el balón. Ahí tenemos a Robin Hood. Lanzamiento de Robin Hood. Buen rebote. Y balón para España. Jugando la Calderón. 7-7-6-6. Tres minutos del tercer cuarto. ¡Rudy! ¡Ole! ¡Triple! ¡Espectacular! Mira, se van muertos de risa. 80-66 en el marcador. Es tremendo el triple. Espectacular, claro, es un jarro de agua fría. Sí, es que además el que mejor sabe el estado del equipo son los propios jugadores. Entonces, cuando tú ves que todo sale bien, que tal, que llega Rudy, cógete. Claro, 14. Y una sensación además de, no sé, de seguridad en lo que hacen. Y de momento sin Navarro. Sí, nada, ya sin Navarro. Navarro que descansa, está sonriendo con sus compañeros con la toalla al hombro y celebrando las canastas de sus compañeros. Ahí, la tocó Garbajosa para. Prácticamente ahí para Gasol y balón de Calderón. 80-66. Podemos meter definitivamente en el congelador el partido. Vamos a ver, Bernie Rodríguez. Ese balón es para Gasol. Tiene delante de la a Nowitzki. Vuelven a bajar. Bernie. Muy bien, qué pena. Lástima. ¡Lástima! Qué bien, además está aprovechando la vigilancia que tiene Gasol, cómo se cierran y cuando le ha dado el balón se ha ido valiente. Es muy valiente este equipo, muy valiente. Todos los jugadores. Vaya triple de Rudy, ¿eh? Y ese cambio entre Navarro por Rudy, yo creo que es una buena noticia porque significa que Navarro no tiene ningún problema, porque si no, Pepu lo reservaría un poco más. Sí, a Rudy igual no le ha enrollado mucho este cambio, pero bueno. Ay, vamos. Los tiros libres. Estamos ya en 76%, hemos bajado un poquito. Segundo tiro libre para Bernie. A ver si la enchufamos. Y convirtió. 80-81. 66. Balón de Hamann. Tiene que meter la directa un poquito a Alemania porque si no se le va a acabar el tiempo. Pero a este ritmo tampoco. Como maduren mucho los. Buen pase. Falta personal de Gasol. Cuarta. Pues hay que sentarle. Amigo, hay que sentarle. 81-66. Entrará Jiménez y la protestaba en esa falta a Gasol que todavía sí, no se quiere es que parece a ver. También Navarro se suma. Pero al final se va al banquillo. Con los guantazos que se dan hoy en día. Ahí estamos, con Hamann, tiros libres. Pero está bien también el comportamiento de Gasol. Es un poco desquiciante este entrar y salir y tener problemas de falta y empezar un partido como ha empezado. Lo hablamos. Sí, él es un reloj. Sí. Y cuando ha salido, o sea, no ha intentado acelerar, decir, bueno, voy a recuperar y tal. No, él ha ido, tiempo, pim, pam. Sí. Él está una madurez espectacular. Sí. Espectacular, amigo. 8-1, 6-7 en el marcador. Balón para Calderón, Mr. Catherine. Nos estamos acercando al Ecuador del último cuarto. Hiroshima, Mon Amour. Viviendo la magia del básquet en la sexta. Porque la vida puede ser maravillosa. Balón de Jiménez. Vean Calderón. ¡Bueno! ¡Triple! ¡Calderón!
¿Qué partido está haciendo? 84-67, más 17 lanzamientos, ese balón que no entra. Y balón para la selección española. Oh, Calderón, Mr. Catering. Qué bárbaro. ¿Cómo le van a salir los contratos de Catering este año? Eso va a ser tremendo. ¿Eh? Lleva 8 de 8, que son con dos triples y dos de dos en tiros libres. Ahí jugándola me Calderón. Me encanta porque me parece un chaval sensato, sí, me parece tío, un ejemplo. Formidable. Parece un ejemplo de paciencia. Ha estado en equipos allí en Fuenlabrada, estar de segundo orden. Y llega a meter esto. Ay, llega ese, a meter balón, esto. Ese balón. Uy. Para Navarro. Hizo ahí un pequeño malabarismo. Sí. Navarro, cuando se encontró el balón ahí, la botó. Vean, ahí. No. Y es que además, Alemania sigue en zona, pues vamos, zona, a, jugar, sí, sí. Vamos a jugar a 15-20 segundos. 15-20 segundos, sí, sí. Correcto. Bueno, ese error. Balón de Oculaya. Oculaya con el balón. Oculaya, ¿dónde vas, Oculaya? Estos están ¿dónde fuera? ¿Dónde vas? Madre mía, Oculaya, la que se ha jugado. 8-4-6-7 en el marcador. Estamos a 4-35. Esto prácticamente... En fin, ahí va. Se dos seguidos. Calderón, sí. Dos balones consecutivos perdidos. Sí, sí, Calderón dice que es culpa suya. Iba a decir que esto prácticamente asegura el primer puesto del grupo. Que no sé, que haya el angolazo. ¿El angolazo? El angolazo, pero vamos, en fin. Voy a escribir sobre el angolazo. Que lo hemos dejado ahí aparcado. Aparcado, hace sí. 14 años del ahí, angolazo. Vaya pero... partido, ahí estaba yo retransmitiéndolo para la radio. Vaya partido, madre mía. Todos los que estuvimos allí, no creo que lo olvidemos nunca. Partido más desagradable que he retransmitido. Sí, yo. Fue muy deprimente, muy deprimente. Ya te digo, Iturriaga. Pero eran otras épocas, era la zona oscura de los años 90, ahora estamos en el siglo XXI. Siglo XXI. ¿Dónde está el jamón? Eso es lo que quiero saber yo. ¿Dónde está el jamón de los de marca? Se lo comieron anoche, ya te lo digo yo. Anoche se lo comieron, ¿no? Qué crack. Sí, y estabas tú ahí, Mel. ¿No? No, yo. A mí me dejaron el plástico, que llegué tarde. Ahí, falta personal en ataque. Pero eso tenía que ser canasta, hombre. Hace falta ataque, pero da la canasta. 8, 4, 6, 7, sí. Casi justo en el movimiento. Cuidado con Jiménez, que se ha podido hacer daño. Jiménez. A ver, ¿dónde está? Ahí va corriendo el médico. Mira. En la muñeca encima. Izquierda. Pero bueno, esto, pero qué desvergüenza. Pero nos están enseñando unos envasados, unos embutidos envasados. Qué guay. Sí, podríais compartir, ¿no? O sea, no, esto no comparten aquí, nada. No comparten, estos son de... Sí. Claro, al final lo de Jiménez no es nada. No es nada, ¿no? Pues no nombramos, no vamos a decir quiénes son. Bueno, van a cambiar. ¡Hala! Bueno... Y bolsa de hielo para la muñeca de Carlos Fernández. Ay, la muñeca. ¿La muñeca? La muñeca izquierda, sí. Pero, a la izquierda. ¿Cómo lo ves? Ahí está el doctor ahora mismo hablando con él. Lo primero que ha pedido es rápidamente una bolsa de hielo y habrá que esperar. En fin, ahí tenemos a Garbajosa. Vaya triple de Garbajosa. 87-67 y adiós. Con el corazón. 12 de 18 en tiros libres. 66%. Sí, eso sí. Es un martillo pilón. Sí, sí. Ahora lo único preocupante es que Jiménez le pase. Claro, estábamos ahí. También ponerle hielo la primera, independientemente que fuese un simple golpe y tal, lo primero es... Bueno, pues 8-7, 6-7. Piden una muñequera y le van a colocar una muñequera. Bueno, pues la maldición, que hablábamos de la maldición, me quiero apuntar el tanto, pero ya lo había dicho yo. Sí. Que esto huele, este equipo tiene un aroma... De primera categoría, de jamón, de guijuelo, de zafra, de todo eso, vamos. Está para comérselos. Los de marca tienen también un chorizo ibérico. Que os lo ¿también? También, ¿no? También. Ahí estamos, lanzamiento. La tiró ahí a la remanguillé, Navarro. Pues están entregados. 87-67 en el marcador. Sí, me dice Jorge Muñoa desde la agencia EFE que él ya había dicho de 22. Sí, ahora 22, todo el mundo lo había dicho. No, si es verdad, ya la se puede decir. Sí, qué buena jugada. Muy bien. Mumbrú ahí. Vaya golpe guilado Novisca Mumbrú. Eso es por la cuenta anterior. Le ha pegado un manotazo que se ha ido desde ahí. Nada, ni caso. Cuarta ni falta caso. De... Muy bien, Calderón, fantástico Calderón. Le tendremos al final del partido, en directo en la sexta. Ahí tenemos a Sergio Rodríguez. Tiempo, 8-7, 6-7. Victoria española.
Sí, además... Sí, que ya lo que nos han quitado no nos lo van a devolver, claro, ya, no. Eso está claro, pero bueno... El técnico alemán ya ha entregado la cuchara, ¿eh? Sí, ha sentado a Nowitzki, ha sentado a Nowitzki y bueno... Por lo que te decía, que antes del partido hemos estado allí, bueno, en la zona del pitillo, que aquí hay que salir fuera y tal, y bueno, me encontraba allí con unos cuantos plumillas ilustres. Oye, de repente les digo, éramos como 7-8. Digo, bueno, a ver, venga, una porrita y tal el partido. Jo, y empiezan 18, 22. Digo, pero bueno, que, oye, que tal. Y mira, ya han acertado. Y por eso me decía Muñoz ahora, ya te he dicho, ya. Estaban todos como el que menos ha dicho de 12. De 12, sí. Bueno, es que da la impresión, la impresión que da Juanma, que era una pregunta que yo te hacía en el torneo de Madrid. Y claro, la sensación que da, que yo lo he comentado con Gasol, es que a ver si no es un espejismo y es que no. El equipo es muy superior al resto. No, vamos a ver, yo... No sé si me estoy explicando bien. Sí, perfectamente. Ah, la sensación que da... Esto simplemente refleja la diferencia que hay ahora mismo de España con el resto de los equipos. Con el resto de los equipos, claro, exceptuando, pues, a lo mejor, yo qué sé, Estados Unidos y tal. Sí. Pero claro, nos hemos enfrentado a... A Lituania no nos hemos enfrentado, que yo sepa, ¿no? No, a Lituania no, porque ganó... Argentina da la impresión, desde luego, yo no sé el momento de Argentina... Argentina le está viniendo muy bien, sí, una primera fase, llevan dos partidos muy sencillos, a Francia le cogieron cuando estaba todavía catatónica por lo de Tony Parker, y le ha venido bien porque ellos sí están afinando los motores, ¿no? Y va a ser pasos. Que da la impresión que los dos partidos que se han jugado frente a Argentina, pues hombre, que... Es superior el equipo español, ¿no? Superior, ¿no? A ver, está claro que si el formato del torneo fuese otro, o sea, fuese más justo en el sentido de más liga y más jugar todos contra todos, no cabe duda que España, eso lo dices tú, Estados Unidos, España y Argentina igual y tal. Pero ¿qué pasa? Que es que el formato es un formato realmente para estas cosas injusto. Claro. Bueno, es injusto porque te penaliza un... Bien, bueno, no siempre ha sido así. Bien. Hace años y tal se jugaban dos grupos y los dos primeros tú metías 5 o 6 partidos y tal y los dos primeros ya entraban en semifinales. Bueno, ahora pero no. También ahora... ha habido muchos años de cruce en cuartos y te vas a la calle. También, acuérdate. Sí, es verdad y nos hemos ido. Pero bueno, no deja de ser injusto, lo de las Olimpiadas de Grecia. Pero ¿no? Que quieres... Entonces te obliga a que no puedes cometer un fallo, pues un fallo puede pasar, lo puede tener cualquiera, puede efectivamente. Con lo cual nadie puede asegurar que España va a estar el próximo día 3 en la final. Ahora bien, mismo tú analizas los equipos y España solo está a la altura de Estados Unidos. Es que ni Argentina. Bueno, Argentina, por cierto, se ha lesionado Nochoni hoy. Ha tenido además una torcedura de tobillo bastante, por lo menos en televisión, se ha visto cómo ha crujido allí. Pero bueno, que esto de los cruces, ha habido épocas de liguilla, pero... Yo he estado en múltiples campeonatos de Europa, mundiales y tal. Sí, de cuartos, pero es que cada vez vamos más, es que ahora ya hay octavos. Es que dentro de poco van a venir 60 equipos y vas a empezar con 32avos. Vamos a ver. Ahí por estamos. Cierto, tranquilidad en torno a Carlos Jiménez, se acercaba el preparador físico y preguntaba qué tal. Y Carlos le decía, tranquilos, estoy bien. 89-67 en el marcador. Qué bonito, todo buenas noticias. Todo. Es que vamos. Y Calderón al final, en la sexta. Sonido guas. Aquí la gente está absolutamente contagiada con este poderío de España. Incluso nuestros compañeros de los medios de comunicación, aquí hay más de 70, están también vibrando con este partido. Ahí jugándola y la selección española. Y falta todavía lo de Rudy, la canasta de Rudy ahí en la liu para Rudy, a ver si lo puede hacer. Tenemos a Bernie Rodríguez, buen pase y dos tiros libres para Gasol. Marc Gasol, es dos que tiros además libres. Jugamos 40 minutos con la misma o parecida, vamos, a veces más afortunados o no, pero con una intensidad de juego, es que vamos ganando de 22 y la última defensa parecía que vamos perdiendo de 3. Angola ya le hemos ganado en la preparación, ¿no, Omel? Sí, ¿no? Dos veces, creo, ¿no? ¿Mel? No, una vez. Sí, le ganamos en Valencia. En Valencia, ¿no? En las semifinales del torneo de la comunidad. Por eso digo. Ahí estamos. Vaya piedra, amigo. No, a malos... Y hay otra cosa también, tú con estas exhibiciones lo que haces es que los equipos Angola, bien, peleará el partido, pero sabe que no es su partido. No, hombre, no. Ah, llega un momento que es que dicen, no, esta no es tu liga. Esta no es... Y claro, eso te quita problemas. Salen de otra, en otro sentido. Claro. Angola está de fiesta, tenéis que ver cómo han celebrado hoy la victoria que les clasifica para la siguiente fase. Bueno, es que no me extraña, vamos. Vimos en el ascensor ayer al...
seleccionador y a otro miembro del staff, y estaban como locos ya ayer, así que fíjate, se han ganado hoy. Son terceros ya. Sí, ya son terceros. Hoy se han comido a Nueva Zelanda. Si ganan a Japón, son terceros. Bueno, cuidado. No, ya no les queda Japón. Si a Japón ya se la han llevado por delante. Mira, que te he dicho. ¡Ay! Lo había avisado. Si ganan Alemania, son segundos. Claro, les queda España y Alemania. Les quedan esos dos partidos. No es normal, pero bueno. ¡Y lo sabía! 69 en el marcador, últimos segundos. Porque la vida puede ser maravillosa. Viviendo la magia del básquet. Partido resuelto con... ¿Cómo dices tú lo de sensacional o cómo es? Sensacional. Sensacional. Sí, sensacional partido. Sí. Ahí estamos. Ahí. Uy. Ahí. Uy. Falta personal. ¡Mumbrú! No confundir con Mumbrú. Todos tienen su momento de gloria, de poder hacer cosas. Hay que disfrutar de este equipo, Andrés. Claro, mañana sí. ya veremos, pero hay que disfrutarlo cada partido. ¿Mañana qué partido jugamos mañana? Mañana descansamos, porque llevamos un tute que no. ¿Mañana no hay baloncesto? No hay baloncesto. Bueno, mañana hay partido, sí, en el grupo C, en el grupo D. Sí, y bueno, ahora mira, me has pillado, ahora te digo los partidos que hay mañana. Aunque ya los espectadores lo saben. Aquí no hay partido, ¿no? Aquí no hay partido. Aquí vamos a dormir como unos machotes. Balón para España, final del partido. 9-2, 7-1 en el marcador. Esa victoria clara, más 21 para la selección española. El saludo